Nosotros ahí lo que ponemos es un aterrizaje, un soft landing, ¿vale? Si veis la portada, realmente lo que te dice es un avión, que es la economía, que está aterrizando o intentando aterrizar suavemente, pero con una serie de matizaciones, que es nuestro panel de la sala de espera de arrivals, de llegadas, donde cada uno de nuestros vuelos es la economía en 2024, un landing, un soft landing, en principio, ahí habría que hablar mucho, Vicente, por zonas geográficas, pero en términos de inflación, de objetivo de inflación, ponemos un delay, un retrasado, el objetivo de inflación del 2% a 2025, lo cual nos lleva a que los tipos de interés también esté retrasada esa primera bajada respecto a lo que piensa el mercado, más a la segunda mitad del año, y por supuesto ese riesgo geopolítico que a lo largo de 2024 pues ya no es que tengamos dos guerras en curso, ¿no?, sino que tenemos elecciones Taiwán, Parlamento Europeo, tenemos las elecciones americanas en noviembre. Creemos que muchos focos de atención que pueden generar volatilidad y mejores puntos de entrada en las bolsas. Normalmente en periodos de incertidumbre las compañías pequeñas tienen ese peor comportamiento, al final tienen esa menor liquidez y el inversor, sobre todo los grandes fondos, si quieren salirse del valor, no tienen esa liquidez suficiente, con lo cual pues evidentemente se meten en esos valores más grandes que tienen liquidez, que pueden hacer movimientos rápidos. Entonces nosotros pensamos que, bueno, poco a poco ese valor que hay en esas compañías pequeñas debería producirse. Por eso lo que llamamos nosotros la cartera, ¿no?, que le decimos, esas pequeñas joyas que tenemos fuera del IBEX 35, ¿no? De compañías que pensamos que lo van a seguir haciendo. Bueno, o sea, está cotizando lo mismo que salió a bolsa cuando salió, pero en cambio con una EBITDA que me parece que era, no tengo la misma cabeza, pero que era 3 veces superior al que salió. Y dices, a ver, aquí hay algo que se nos está escapando, ¿no? A ver, nuestro cuadro es que el escenario inversor ha cambiado totalmente con respecto a lo que estábamos acostumbrados en la última década. En la última década no se podía invertir en renta fija porque es que no daba rentabilidad, incluso daba rentabilidad negativa. Hay una diapositiva que no hemos traído, que está en la estrategia, que se ve cómo ha cambiado toda la curva de tipos en distintos países, desde el plazo de 2 años hasta el 30 años, cómo ha cambiado la rentabilidad de la renta fija. Ahora puedes encontrar rentabilidades muy atractivas cuando antes no existían. Nosotros seguimos siendo partidarios de apostar más por los plazos cortos, por las duraciones cortas. Como decíamos antes, creemos que el mercado está demasiado optimista, ¿no? Entonces pensamos que en un momento dado se van a frenar esas expectativas de bajada de tipos, las tires van a volver a subir y creemos que vamos a poder comprar duración o alargar duración en mejores niveles, ¿no? Entonces estaríamos en los plazos cortos, eso, en deuda pública, y en el caso del crédito, nosotros estamos más cómodos en lo que es grado de inversión en investment grade.